Egungo alkatearen agerraldia Lur Etxeberria Iradi Euskal Herria Bildu taldeko legebiltzarkideak egindako eskariari jarraituz, batzordeak eskatuta Irungo alardeen inguruan udalgobernuak oro har eta alkateak zehazki daukan implikazioa eta jarrera azal dezan. Bueno, puntu honi heldu aurretik, ongi etorria Jose Antonio Santanori, Irungo alkatea gurekin izateagatik. Eta lehenik eta behin, hitza Etxeberria Andreari emango diot, berak egin duelako agerraldi eskaera. Mila esker batzorde burua, mila esker Santano jauna etorri izanagatik gure eskaerari erantzunez. Bai, ja, martxan. Bai. Hortaz, mila esker, Irungo alkate Jose Antonio Santanoren agerraldi eskatu genuen ekainean, hain zuzen Irungo alarden inguruan udalgobernuak oro har eta alkateak zehazki daukan implikazioa eta jarrera azalde zan. Kokapen azkar bat egin ez eta naiz gehiegi luzatuko, zeren aurreko astean ere Hondarribiko alkate hemen izan genuen, eta jadanik egin genuen alardeen gatazkaren ibilbideen errepaso bat, duela 18 urte, ja, 18 urte pasea jadanik emakume talde bat, alarde garaia hartan, alarde bakarra zen horretan parte hartzen saiatu zenetik, eta ordudanik datorkigun gatazka bada agerian jarri zuelako emakumeek ez zeukatela aukerari gizonen baldintza berdinetan alardean parte hartzeko. Urte asko pasa dira, egia da gatazkaren gordintasun maila aldatzen joan dela, gordintasun maila aldatzen joan da, baina gatazkak berak konpondu gabe jarraitzen du oraindik, eta horregatik hain zuzen eskatu dugu zure agerraldia. Tradizioaren izenean emakumeen parte hartzea ukatzen zutenek, ez zuten inolako arazorik izan, gauza batzuk aldatzeko denak berdin jarraitzezan. Zehazki ez zuten arazorik izan, ordurarte publikoa zen alardea privatizatzeko, emakumei parte hartzea debekatzen jarraitu alizateko. Oinarrizko eskubideen urraketa baten aurrean gaudela uste dugu, gatazkeren muina emakumeen eskubideen kontrako bazterketa dela. Eta kasu honetan erakunde publikoen ardura eta bete beharra da herritar guztien eskubideen aldegitea, bermatzea eta parekidetasunaren aldegitea. Baina kontua da zein da gatazka honetan Irungo udalaren eta konkretuki Irungo alkatearen papera, jarrera. Ikusten duguna da Irungo udal gobernuak eta alkatea baita ere tratera ezberdina ematen diela gaur egun herrian dauden bi alardei, eta ez hain zuzen kanpotik Irunen lurrartuko lukeen batek esperoko lukeen bezala parekietasunaren alde egiten duen alardea lehen etxiz, baizik eta alderantziz. Harrera ofiziala egiten dio alarde baztertzaileari, nola batzeko babes instituzionala adieraziz eta zilegitasuna emanez, eta alarde publikoa denari eta parekidea den bakarrari harrera egitea ukatzen dio errekonozimentu instituzional hori ukatuz. Hortaz ikusten dugu alkatea gatazkan implikatu implikatzen dela, baina zein zuzen konponbide baten bila. Baizik eta gatazkan implikatzen da, baztertzaileen alde. Emakumeen eskubideen urraketa hori defendatzen dutenen alde. Hortaz, gatazkat eskubide urraketa egon badago, existitzen da, baino arazoa da Irungo udala ez dela gatazkaren konponbidean implikatu oraindik. Horren beste ez bukatzeko nire lehenengo txanda honekin jakin nahiko nuke, ea zure ustez alarden testu inguruan Irunen baldagoen konpondu beharreko gatazkarik. Zure ustez zein den gatazkaren muina, gatazkaren ardatza. Existitzen alden eskubide urraketarik. Jakin nahiko genuke ea zure ustez emakumeek aukerarik duten edozein alardetan gizonen baldintza berdinetan parte hartzeko. Ta berriz jasotzen du lehengo ideia bat, uste dugu erakunde publikoen ardura eta bete beharra dela herritar guztien eskubideen alde egitea, parekitasunan alde egitea, jakin nahiko nukea ados zauden horrekin. Eta horretan ados baldin bagaude, zer egin asmo duen Irungo alkateak alardean emakumeek berdintasun baldintzatan eta festagiroan parte hartu alizateko. Eta zer egin asmo duen Irungo alkateak gaur egungo gatazka gainditzeko. Mila esker. Bai, mila esker. Eta orain Irungo alkate den Santano jaunaren
txanda izango derantzuteko. Lehenik eta behin, mi esker, presidenta Andrea, egunon, voy a intentar explicarles mi posición como alcalde y en alguna medida, lógicamente, representando a la ciudad de Irún de lo que pasa el día 30 de junio y de lo que yo veo o entiendo que es la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Lo primero que quisiera decirle a mí, no es la primera vez que vengo al Parlamento a hablar de esto, yo vengo siempre que me llamen porque por respeto lógicamente lo hago, ¿no? Pero les diré que a mí me resulta bastante sorprendente venir un 21 de noviembre a Vitoria. Bueno, siempre hay una diferencia de temperatura, ahora tenemos muy buena temperatura en Irún, aquí hace unos cuantos grados menos. He venido también en un mes de enero. Me resulta sorprendente venir a hablar de San Marcial, del día 30 de junio, ¿no? Bueno, lo hago, pero sí les voy a decir que me parece que un alcalde de una ciudad de este país, yo como alcalde de Irún, que tenga que venir al Parlamento a dar explicaciones sobre un asunto que es de competencia local, en el que estoy dentro del marco de la legalidad, porque hasta el día de hoy hay una sentencia del Tribunal Supremo que confirma el carácter no discriminatorio de ninguno de los dos, de las dos representaciones de alarde que se producen en Irún el día 30 de junio, y que forma parte de lo que yo considero que es la libre elección de los hombres y las mujeres de Irún para participar el día 30 en el modo de entender el alarde que consideren oportuno, pues comprenderán pues que no me resulta comprensible. Yo no lo entiendo y ya les adelanto que desde luego mi posición es que este es un asunto que concierne al ámbito local, concierne a la ciudad de Irún, y en la medida en que cumplimos plenamente la legalidad, tenemos el aval de los tribunales, pues a mí me gustaría no tener que volver al Parlamento Vasco a dar ninguna explicación más. No entiendo que en un asunto en el que hay una mayoría social de hombres y mujeres que tienen su forma de entender el alarde, y hay una minoría que es respetable y es respetada, y que en ambos casos tienen sentencias del Tribunal Supremo en que se está diciendo de una manera clara y contundente que tienen derecho a celebrar la fiesta de ese modo, pues no entiendo tanta insistencia, en este caso de su grupo, de EH Bildu, en el Parlamento y en otros foros, por una y otra vez pues intentar buscarle tres pies al gato y dar vueltas a un asunto que ya les digo que tiene además una carga emocional y de identidad muy, muy importante para nosotros los iruneses, ¿no? Y yo les diría, ¿hasta cuándo vamos a tener que los ciudadanos y ciudadanas de Irún ser interpelados por nuestra fiesta, por un sentimiento que está legitimado socialmente y avalado por los tribunales, ¿no? Mire, yo creo que la sensación y la impresión que yo tengo en los 30 de junio que he vivido como alcalde es que la mayoría de los ciudadanos de Irún, hombres y mujeres de Irún, se sienten abandonados por las instituciones que también nos tienen que representar a todos, ¿no? Especialmente por la Diputación, pero no solo por la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Y a eso, pues bueno, añadimos este momento en el que yo tengo que venir a dar explicaciones como si hubiera cometido algún delito, hubiera infringido alguna norma, desde luego, como si hubiera vulnerado algún derecho fundamental, y vengo nada más y nada menos que a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad. Bueno, pues comprenderán que todo lo que los comentarios que estos últimos días he recibido de mis vecinos y vecinas son de extrañeza. Bueno, pero ¿qué pinta el alcalde de Irún? El otro día estuvo mi compañero, el alcalde de Hondarribia, en Vitoria, en el Parlamento Vasco, para hablar de este asunto. ¿Qué pinta? Si lo han resuelto los tribunales, las cosas están claras y voy a tratar de explicar cómo están. Y desde luego, desde el punto de vista social, los ciudadanos y ciudadanas de Irún pues tienen absolutamente claro lo que debe hacerse el día 30. Bueno, y empiezo por ahí. No voy a alargarme mucho, pero empiezo por ahí. Usted me ha pedido un poco una visión sobre la situación, me pregunta si hay conflictos, si hay vulneración de derechos. Yo creo que alguna cosa le he respondido, pero voy a ir desmenuzándoselo por partes y tratando de transmitirle lo que es mi opinión, pero creo que es una opinión compartida, ya se lo adelanto, por una inmensa mayoría de hombres y mujeres de Irún. Mire, en el día 30 de junio en Irún, desde hace unos cuantos años, se celebran dos maneras diferentes de vivir una representación histórica, que es el alarde. Las dos son legítimas, las dos son legítimas. Las dos están avaladas por el Tribunal Supremo en una sentencia que es del día 28 de mayo de 2008. Y como usted ha dicho que
es un alarde discriminatorio y no es la primera vez que lo dicen, pues yo le voy a leer un párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo de ese día. Con lo cual, me gustaría que ya no volviera a utilizar el término discriminatorio para referirse al alarde tradicional o mayoritario. Y dice la sentencia, no parece que pueda afirmarse que la celebración del alarde en su concepción llamada tradicional suponga en términos de derecho una desigualdad para las mujeres contraria al artículo 14 de la Constitución. Ante todo, porque no hay exclusividad en la promoción de iniciativas de este tipo, ni impedimento para que se celebren otros actos de características semejantes. Es decir, que en Irún las mujeres que lo desean pueden participar en otra forma de alarde, de manera que, tomando en consideración esta sentencia del Tribunal Supremo, ni el uno ni el otro infringen ningún derecho fundamental. Por tanto, lo primero que le tengo que decir es que no hay discriminación. Pero no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Los iruneses y las irunesas celebran conos y mujeres soldados la representación histórica de un alarde de armas. Y le digo más, yo creo que somos como ciudad un ejemplo de convivencia y de respeto ante la diferencia, porque los tribunales nos han dado la razón y la ciudad y la sociedad irunesa ha sido capaz de canalizar un conflicto, que bueno, es verdad que fue en su momento un conflicto, pero en este momento la existencia de dos formas de entenderlo es la solución. No es un conflicto, es la solución a un problema que se planteó en un momento determinado, que en definitiva fueron dos miradas diferentes, dos formas distintas y legítimas las dos de ver la fiesta. Por tanto, lo segundo que debo decirles es que en este momento, pues nosotros no, yo le digo que no hay conflicto en Irún. Hay dos formas de entender el alarde, forman parte de la solución, no del problema. Es más, yo me siento muy orgulloso como alcalde de tener una ciudad en la que el día 30, a pesar de que hay dos maneras diferentes de vivir una fiesta, que tienen una carga de identidad y de sentimiento muy fuerte, y yo no se lo digo como alcalde, se lo digo como irunés, sin embargo, en la ciudad se ha sido capaz de sobreponerse a eso y de mantener una convivencia y un respeto que luego le voy a demostrar que se produce durante el día 30. Y yo, con todo respeto, le diré, hay dos visiones de la alarde. Yo respeto las dos. Pero mi pregunta, ¿y ustedes? ¿Respetan las dos? Ahí es donde está el asunto, ¿no? Yo creo que los representantes de otras instituciones, le he mencionado a Diputación, ¿no? Pero bueno, en este caso me dirijo a ustedes, ¿no? Que son los que me interpelan. Yo les diría, ¿por qué utilizan, cuando se refieren al alarde tradicional, el término discriminatorio, ¿no? ¿Por qué ofenden y ponen en duda un hecho probado como lo es la no discriminación en el alarde tradicional? ¿Y por qué tengo que venir yo a explicárselo? Más bien debería ser lo contrario. Deberían ustedes explicarnos por qué no aceptan la sentencia del Tribunal Supremo, ni las mayorías sociales que existen el 30 de junio en la ciudad de Irún. Mayorías de hombres y de mujeres. Y yo creo que aquí está el problema. El problema está en que yo respeto las dos visiones. En la ciudad hay un pacto de respeto y de convivencia, sabiendo que hay dos maneras de entender el alarde, y sin embargo hay quien se empeña en que con prejuicios, en no aceptar ni las mayorías sociales, que son legítimas, ni desde luego las sentencias de los tribunales, y en especial la del Tribunal Supremo, que es la última que cerró definitivamente este asunto. Así que yo no me canso de repetirlo, lo voy a decir todas las veces que pueda, aprovechando que hoy no es 30 de junio, porque los días 30 de junio, ya hablaremos después también de esto, hay una catarata de declaraciones de distintas instituciones y de distintos grupos políticos sobre este asunto. Yo no tengo nunca el interés de polemizar ese día, porque es un día de fiesta, de respeto, es un día para pasarlo bien. Y hoy, sin embargo, 21 de noviembre, pues bueno, pues de esta manera me han dado también la oportunidad quizá de decirles algunas cosas que el día 30 no quiero ni debo decir como alcalde. Miren, el día 30 nosotros tenemos un alarde tradicional, que es muy mayoritario, ya se lo digo desde ahora, entre los hombres y las mujeres de Irún, muy mayoritario, que se financia por los iruneses y las irunesas, con un esfuerzo enorme que hacen a lo largo de todo el año recaudando dinero, hasta 43.000 euros, que es lo que les cuesta hacer el alarde, porque, y esto es lo segundo que quiero decirles, ninguna institución pública les da un solo euro, ninguna, ninguna. Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas de Irún, por miles, trabajan en la calle, hacen muchísimas actividades, se esfuerzan mucho por obtener el dinero. Es un alarde que desfila con el permiso del ayuntamiento. Se preocupan, y mire, tengo aquí el dossier, es un dossier amplio, es decir, hay mucha gente trabajando en esto, Se preocupan y mucho por preparar un acto que es un acto importante, muy importante, y que lo trabaja muchísima gente,
que requiere de permisos, de autorizaciones, de seguros. Es un trabajo que les lleva meses. Me lo suelen presentar, fíjense, en el mes de enero. O sea que con esto se hacen una idea del trabajo que todo esto lleva. Hay hasta trámites como el censo, una por una de las miles de escopetas que desfilan ese día 30 de junio. En definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? Miren, es un acto reglado, es un acto privado y es un acto legal, no discriminatorio. Porque podrán ustedes imaginarse que este modesto alcalde, si estuviera concediendo permiso a un acto discriminatorio, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? Si estuviera concediendo un permiso a un acto discriminatorio. Entonces, ¿por qué algunos se empeñan, como decía antes, en ofender y calificarlo como discriminatorio? Porque yo creo que están ofendiendo, sinceramente se lo digo, con esas palabras, no a mí como alcalde, es que hay miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de Irún que se sienten ofendidos cuando dicen que su alarde, que su preferencia, que es legítima y que es legal, pues es discriminatoria. Comprenderán ustedes que eso nos molesta y mucho. Y es que nos tiene que molestar, porque están diciendo algo que no es verdad, pero están intentando ofrecer una imagen de una ciudad que no se corresponde con la realidad. Y se lo voy a demostrar ahora, Bueno, por otro lado tenemos el conocido como alarde mixto. Yo no tengo nada que decir sobre el alarde mixto. Reciben ayuda pública para su organización, están legitimados, tienen una minoría que les apoya, indudablemente, tienen el respaldo de la legalidad, pueden celebrar su alarde, pero les voy a decir que al Ayuntamiento de Irún nunca nos han pedido ningún tipo de permiso ni autorización para desfilar. Lo hacen por la vía del derecho de manifestación a través del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Es decir, yo suelo enterarme del desfile unos pocos días antes del 30 de junio porque Interior me comunica a través de una resolución que modifica la que yo he hecho en relación con el alarde tradicional, que es el único que le pide permiso al Ayuntamiento, la modifica. Y por tanto, bueno, pues yo lo acepto porque en función de los criterios del Departamento del Interior, fíjense que estamos hablando de una manifestación armada, pero bueno, así son las cosas, y en aras al respeto y la convivencia, el Ayuntamiento de Irún y yo como alcalde, respeto esa decisión del Departamento de Interior, no le busco tampoco tres pies al gato y acepto que esa situación que es de convivencia se pueda producir el día 30. Pero miren, yo no sé, el día 30 si lo han vivido ustedes alguna vez, no sé si han estado en Irún. No sé si han estado en Irún, yo les invito a que vengan a vivirlo, porque yo creo que hay que pisar la calle para conocer el día 30. Entonces, nos levantamos muy temprano, muy temprano, hay que madrugar mucho. La fiesta comienza con alborada a las 4 de la mañana. La gente se viste San Marcial, sale a la calle y yo creo que lo que hay es fiesta, de familia, de amigos. Bueno, y ustedes dirán, bueno, esta es su opinión. Bueno, yo les voy a leer muy rápidamente los titulares de los periódicos de los tres últimos años, de todos los periódicos de este país, se los voy a leer, Y luego me dicen ustedes si le parece que es un día de conflicto o es un día de fiesta. Año 2014. El Correo. Normalidad en los dos alardes de Irún. Diario Vasco en portada. Alarde de fiesta. Y dentro, Irún vivió su gran día por todo lo alto. En la contraportada. 24 horas de alegrías y emociones. El Mundo. Irún celebra San Marcial sin sobresaltos en los dos alardes. El País. Irún vive con normalidad su día más grande. 2014. 2013. El Diario Vasco, fiesta redonda para los iruneses. El País, sin incidentes en el alarde de Irún. Noticias de Guipúzcoa, un alarde de fiesta. Berría, Sariri Gonena Herritarrena. Ya ven que les doy todo el panorama mediático. Deia, miles de irundarras arropan a los alardes mixto y tradicional. 2012, Diario Vasco, todo Irún en la calle. El Mundo, la fiesta se impone en los alardes. El País, alarde sin sobresaltos. El Mundo, un gran día de fiesta en Irún. En resumen, yo les cuento los titulares, les he dado los titulares de la prensa, les digo mi vivencia como alcalde, la de los miles y miles de ciudadanos, hombres y mujeres, la pueden preguntar también, es la misma. ¿Y dónde está entonces el problema? Pues mire, yo creo que las instituciones y los representantes políticos que nos visitan ese día, ahí es donde está uno de los principales problemas, porque parece que vivimos en dos mundos. Yo les he ido a la prensa, les cuento mi experiencia, pueden hablar con los hombres y mujeres de Irún. Y sin embargo, el día 30, ¿sabe usted que nos encontramos en Irún? Yo lo llamo el asedio institucional, ¿no? O sea, tenemos alarde y asedio institucional. Es el que hacen representantes de distintas instituciones y en especial, en pleno, el gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo creo que no ha venido nunca a Irún el gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa a nada, salvo al día 30. Pero a todo lo demás no ha venido nunca, Y tenemos temas importantes que hablar con ellos. Pero bueno, vienen el día 30. Vienen. Se dedican a, vienen a ver uno de los alardes, el mixto, conocido como alarde mixto, se dedican a descalificar a los iruneses a troche y moche, sin ningún tipo de cortapisa, Lo califican de alarde discriminador, que no es
lo califican de discriminador, hablan de conflicto, bueno, ya le he leído los titulares de la prensa, y el ambiente de respeto y de convivencia del que les vuelvo a decir, yo me siento orgulloso en la ciudad. Y por tanto, bueno, pues tenemos unos políticos que vienen y que quieren, como ya ha sucedido en otros sitios, hacer política con la fiesta. En este caso, con la nuestra, nos duele mucho, a mí me duele mucho, pero no es nuevo en el país. Pero fíjese, declaraciones del diputado general de Guipúzcoa. Van a pensar ustedes que es otro mundo, Dice, de este año, estamos aquí para apoyar el alarde no discriminatorio, dice, que se ponga punto y final a algo que no corresponde con estos tiempos, para que todo el mundo, hombres y mujeres, puedan participar en igualdad en unas fiestas pacíficas, donde la violencia sexista no tenga ningún resquicio. Violencia sexista, dice el diputado general de Guipúzcoa. Yo todavía no he encontrado ni noticia de eso en ninguno de los medios. Mire, no se ejerce ninguna violencia sexista ni machista en el alarde de Irún. Y eso es ofender, le vuelvo a decir, a mucha gente. Allá ustedes si siguen por ese camino, porque yo creo que es equivocado. Yo les digo que es un camino absolutamente equivocado, incluso para los que quieran, o sobre todo para los que quieran, que porque les guste más el alarde mixto, para los que quieran cambiar esa situación. Pero les diré, lamentablemente, mire, violencia sexista ha habido en otros lugares donde no hay precisamente alarde. Para desgracia de los guipuzcoanos, ahí sí ha habido violencia sexista. Y otras declaraciones de otros que, como el propio Ararteco, que también van en la misma dirección. Yo creo que esa es una parte muy importante del problema, no reconocer la realidad y no aceptar la realidad. O sea que, como les decía, dos alardes, muy bien, pero un asedio institucional, que se sufre, y lo sufro yo y lo sufre la mayor parte de la ciudad de Irún. ¿A quién le gustan los ataques gratuitos? ¿A quién le gusta por disfrutar de su fiesta y por hacer lo que ha hecho toda la vida y hacerlo con la legalidad de su parte? ¿A quién le gusta tener que sufrir ataques, insultos, ofensas por parte de autoridades importantes, muy importantes de su país? Pues eso no le gusta a nadie. Entonces, claro, a nosotros, mire, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Irún? Pues un enorme esfuerzo, porque cuando usted ve estos titulares de los medios de comunicación, cuando se habla de respeto, alarde de fiesta, es porque hay un trabajo muy importante estos años, muy importante. Quizá al principio fue más complicado, pero en estos últimos años es claro, un trabajo de muchísima gente para que las cosas discurran con normalidad, con respeto, que esa es mi principal obsesión. Yo le digo que todos los años, el 30 de junio, yo lo que busco es que haya respeto y convivencia. Creo que lo estamos consiguiendo. Respeto y convivencia, y que cada uno viva la fiesta a su manera. Así que yo les pido a ustedes que, bueno, que acepten que ese es el trabajo que venimos haciendo desde el Ayuntamiento, que respeten no a la institución solo, que también, a la ciudad y sobre todo a los iruneses y a las iruneses, y que de alguna manera pues nos dejen a nuestro paso. Iba a decir, quizá es pasarme decir que nos dejen en paz, yo no querría llegar a eso, pero hay quien lo dice, que nos dejen en paz. Uchipakean Irumbay. El Ayuntamiento, mire, lleva años en primera línea con este asunto, como no puede ser de otra manera, y hay un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del año 2013, no es el primero, pero les voy a mencionar el último, es del año 2013, que dice, está aprobado por la amplia mayoría de los grupos políticos del Ayuntamiento. Dice que el Ayuntamiento de Irún manifiesta su respeto a las diferentes formas de expresar la manera de sentir y vivir el alarde. No puede ser de otra manera, habiendo una sentencia del Tribunal Supremo que da legitimidad a los dos. ¿Qué podríamos decir? Y, en segundo lugar, insta a la ciudadanía, asociaciones e instituciones a realizar los esfuerzos necesarios para que el alarde de San Marcial se lleve a cabo de forma respetuosa y en libertad, así como a realizar el máximo esfuerzo para la normalización de la convivencia. Yo creo que esto lo hemos conseguido. Esto lo hemos conseguido. Así que, por si no les valiera esto, y voy terminando ya, porque no sé si me queda mucho tiempo, pero por si no les valiera esto, les diré que también hay opiniones de los que participan en el alarde. Ya no solo son los medios de comunicación, no solo es lo que yo les pueda decir aquí o lo que hayamos podido escuchar en los distintos medios. Es que, miren, este último alarde, el año 2014, Iñaki Arruabarrena, que es el general del alarde tradicional, ha sido una jornada excepcional. Inma Landa, del alarde mixto, general, tenemos una alegría inmensa porque hemos disfrutado de un día precioso. Itziar Juarros, cantinera de caballería del alarde tradicional, todo ha ido fenomenal. El apoyo de las aceras es una pasada. Marí Eizmendi, cantinera de caballería en el mixto, ha salido todo perfecto. Ha sido un día único, inolvidable. Bueno, ¿yo qué más les puedo decir? Esto están diciendo los protagonistas de ambas celebraciones. En mi opinión, y termino con esto, aquí no hay un conflicto, desde luego no hay discriminación, el conflicto ya no es noticia,
Y la noticia es la fiesta, que eso es lo importante, y lo que queremos en Irún y lo que quiere la inmensa mayoría de hombres y mujeres de Irún. Y el conflicto existe, sí, pero en las declaraciones políticas. El conflicto se ha quedado en el terreno de la política, de las declaraciones políticas. Desgraciadamente pasa en algunas ocasiones. En esta nos ha tocado la China. No hay conflicto social, hay respeto y convivencia, tenemos la legalidad de nuestra parte, y sin embargo sigue habiendo declaraciones. A mí esto me hace pensar, no sé a ustedes, a mí me hace pensar. Porque tenemos la realidad social y legal por un lado y la política va a su aire, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con un conflicto político. Sí, el conflicto es político. Y es, una vez más, como les decía antes, querer hacer política con las fiestas. Y yo les diría más, es una obsesión política, porque desde luego, si alguien, que lo considero muy legítimo, si alguien quisiera que las cosas cambiaran, si alguien quisiera legítimamente que hubiera en un día, en un futuro determinado, un único alarde, yo lo respeto, si alguien quisiera eso, lo último que debería hacer es lo que se está haciendo, es venir el día 30 a la ciudad y soltar ahí una serie de improperios y calificar de discriminadores y de violentos machistas a los ciudadanos y ciudadanas de Irún, y venir a ver solo uno de los dos e irse a continuación, y despacharse incluso a veces días antes del alarde con declaraciones de ese tipo, y no reconocer el carácter legal y la mayoría social. Escuchen a la mayoría social. Lo único que les pido es, escuchen a la mayoría de hombres y mujeres de Irún. Acepten que la legalidad está de su parte también, y que por tanto, les guste o no, esto es lo que hay, ¿no? Y respeten a las mayorías, porque las dos son legítimas, la mayoría y la minoría, las dos tienen legitimidad. Eso es lo que yo, en lo que quiero insistir. Y al final, pues todas estas cosas se dicen porque se viene Irún un ratito por la mañana al balcón, ¿no? Irún no se puede vivir así, la fiesta no se puede vivir así, no se puede opinar de ella, hay que estar a pie de calle para conocer lo que piensan en las calles de Irún los hombres y las mujeres. ¿Qué hay del derecho a decidir? ¿Qué hay de la capacidad de los hombres y mujeres que viven en una ciudad para decidir en el marco de la legalidad sobre cómo quieren desarrollar una fiesta? Oigan, es que ustedes son la bomba, porque realmente en algunos temas tienen una capacidad inmensa para marcarnos a todos la importancia que tiene la participación ciudadana y el derecho a decidir de los vecinos y vecinas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, vale, de acuerdo. Pero, ¿y en este caso? ¿Por qué no hay esa capacidad? ¿Por qué los hombres y las mujeres no tienen la posibilidad de decidir qué hacer con una fiesta? Que es su fiesta, es nuestra fiesta, y que tiene el aval del Tribunal Supremo, pero porque no reconocen esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues podrían decir todo lo que les pareciera, porque yo, no, sobre opiniones, tengo el máximo respeto, pero claro, no en los términos en que se desarrolla el día 30. Así que ni hay discriminación, ni tenemos conflicto, más allá del político que ustedes están empeñados un año tras otro en mantener vivo, y desde luego las mujeres de Irún participan de la manera en que les parece en el alarde, algunas en las aceras viéndolo, otras participan, por supuesto, en el papel más importante, el de cantina, y otras deciden desfilar como soldados en el alarde conocido como mixto. Así que, con el deseo de no tener que volver al Parlamento para hablar de esto en los próximos tiempos, pues daría por finalizada mi intervención. Millesker. Millesker, Santano Jauna, Tarein Berriro, Echeverría Andriak. Millesker Batzorde Burua, eta Millesker Santano Jauna zure azalpenengatik. Ikusten zaitut oso eroso betiko diskurtsoan eta bizkarrak babestuta. Ez? Ziurrenik bizkarrak babestuta gehiengo, herritarren gehiengo batek jarrera hori ontzat ematen duelako. Argi erakutsi guzun bezala ere, edabide gehienek ere ontzat ematen dutelako Irunen gertatzen dena, gutxi esten delako horratzean dagoen eskubide urraketa. Eta ez dut ukatzen, egun importante denik irundaren zat, eta ondo pasatzen dutenik, eta egun handi badeni denen zatala da. Orain, momentu horretan, gordintasun maila bat azaleratzeak ez du esan nahi egun horretan eskubide batzuk urratzen ez direnik. Horretaz ari gara. Baina bai ikusi zaitut oso eroso eta bizkarrak babestuta, eta orain arteko diskurtsoan aipatzen zenuen gaur azaroan gai honetaz hitz egiten aritzea harrigarri egiten zitzaizula, azaldu behar baizut
guk zure agerraldia ekainean eskatu genuen, baino pentsatzen dut ekaina parlamentura etortzeko zuretzat ere ez dela data ona izango. Samartzialen bueltan ere ona etortzea ez dela erraza izango zuretzat eta orain arte zarela etorri ezin izan duzulako. Hortaz, bueno, azaroa izateren arrazoia ez da besterik, ba, agenda kontuak eta denona pentsatzen dut. Aipatzen zenuen erabat herri mailako edo udal kompetentzia, bai, kompetentzia lokala, ez? Lokal bati dagokion gaia dela eta hortaz ez duzula ulertzen zergaitik eman behar dituzun azalpenak zure herritik kanpo. Guk uste dugu eta mila dize errepikatut, baina erakunde publikoen ardura dela parekietasunaren alde egitea eta ikusten badugu eskubide urraketa bat ematen dela leku batean eta eskubide urraketa hori konpontzeko bitartekoak jartzen ez direla, ba bai, interbenituko dugu, interbenitzen dugu eta horregaitik eskatu dizugu ona etortzeko, ba bai, iruditzen zaigulako hor gatazka bat ikusten dugu eta ikusten duguna da ez dagoela udalaren implikazio bat gatazka hori gainditzeko. Ez dugu esaten alde batera edo bestera egiteko ere, osea, orokorrean gatazka konpontzeko borondatea zari gara, besterik gabe. Aipatzen zenuen ez dela existitzen diskriminazio legalik eta galdera bota iguzu ea zergaitik erabiltzen dugun alarde baztertzailearen terminoa. Ta guretzat erantzun oso gexea da, baztertzailea delako. Alarde horrek ukatu egiten dielako emakumeei gizonen baldintza berdinetan parte hartzeko aukera. Alarde horretan emakumeek ezin dute gizonen baldintza berdinetan parte hartu. Emakumeak izan daitezke edo konpainiak aukeratutako kantinerak edo ezerrez. Edo espaloian egon daitezke txaloka eta animatzen da izan daitezke gizon hoien festaren ikusle eta miresle. Baina emakumeak alarde horretan ezin dute gizonen baldintza berdinetan parte hartu. Eta horregatik, esaten dugu hor, eskubide urraketa dagoela. Eta horregatik, deitzen diogu eta deituko diogu alarde horri alarde baztertzailea. Baita ere, alarde matxista esan genizaioken. Kasu horretan, berdina delako. Eta ala delako. Eta agian, 1986 arte, emakume batzuk saiatu ziren arte alardean parte hartzen soldadun moduan, baetzen gatazka hori evidentziatu, etzen azaleratu, baina bai emakumeek borondate hori adierazi zutenean eta halako bortizkeriaz ukatu zitzaienean parte hartzea eta halako bortizkeriaz erantzun zitzaienean orduan azaleratu zen hor gatazka bat zegoela. Eta gaur egun esan dugu gordintasun maila aldatzen joan da. Egia da. Eta hori positibotzat, hori positiboa guretzat, baina horrek ez du esan nahi gatazkarik ez dagoenik. Hor badagolako emakumeen eskubideen urraketa bat. Espainiako auzitegi gorenak esan duela legala dela? Bosondo. Baina horrek ez du aldatzen egoera. Horrek ez du aldatzen egoera eta emakumei ukatzen zaienik alarde horretan parte hartzea zeukatu egiten zaie. Orduan, zuk eta ondarriko alkate barriña egiten du, heldu diezaiokezu argudio horri. Ez, legalitatearen argudio horri esateko ez dago diskriminaziorik. Baina ber, denok ere pertsona guztiok ere badugu juizio propioa. Eta naiz eta Espainiako auzitegi gorenak hori esan, gu ez gatoz bat horrekin. Horrekin bat ez datorren bezala, hemengo berdintasun legea. Nio kontra esanean sartzen da, eta horren aurrean Espainiako auzitegi gorenak, bueno, botere gehiago du. Orduan, ze argudiori eusten diozun ere, bai daukera bat. Bai daukera bat. Eta egia da erraza dela, olako sententzia badagoenean, bueno, sententzia horri heldu eta ukatzea edozein diskriminazio mota erraza da, eta erosoa da, ba, sentitzen duzulako, ba, botereak ere, ba, besten dutela nola baite egiten ari den hori. Aipatzen zenuen, badagola gehiengo haundi bat Irunen, ba, besten duena alarde baztertzailea, eta non gelditzen den erabakitzeko eskubidea. Eta bai noski guk defendatzen dugula erabakitzeko eskubidea. Baina ez inorren eskubideak eskubideen gainetik jartzeko denean. Ez duena balio da erabakitzeko eskubide erabiltzea herritarren zati baten eskubideak ukatzeko edo herritarren zati bat baztertzeko. Hori trampa da. Bai, eskubideak ezin dira zalantzan jarri. Denonak dira.
Zenon orduan herritarren gehiengo batek erabakitzen badu herritarren beste zati bati eskubideak ukatzea edo ez dituela bertan nahi, baztertu itzazke eskubideak hori egiteko, zure ustez? Hortaz, aipatzen zenuen, etzenuela ulertzen zergaitik etorri bertzen nuen ona, nik uste eta saldu izudala, ez? Eskubide urraketa badagoen lekuan, erakunde publikoen ardurak hor egon behar du, eta horretarako gaude, eta holako egoretan implikatzen jarraituko dugu, naiz eta zuri ez gustatu. Aipatzen zenuen baita ere, gaur egun Hondarribian, bi alarde existitzen direla, biak legitimoak edo zilegiak direnak. Ulertzen dut horren atzean, dagoela zure suposizioa zilegi dela emakumei parte hartzea ukatzea. Bi alardeak zilegi badira, alarde batek egiten duena emakumei parte hartzeko eskubide hori ukatzea zilegi dela zuretzat, hori ulertzen dut. Eta biak zilegiak badira zuretzat, ez duana ulertzen da zer dela eta egiten duzuntzuk desberdintasun hori, zergaitik egiten diozun harrera bati udalean, eta beste alardea iristea ardenean udaletik alde egiten duzun, eta harrera egiteari uko egiten diozun. Biak zuretzat zilegitasun bera baldin badute. Ze instituzionalki eta zurekin zenbiez ez dezu hori adierazten. Eta tristea da gaurko agerraldia batez ere gatazka ukatzen duzulako. Osea, gatazka beraren existentzia ukatzen badugu oso zaila da konponbideari begira lanean jartzea. Oso zaila edo zinezkoa, ez da gatazkarik existitzen, ez dago hor lanketarik egin beharrek. Oso triste alde horretatik. Ez dut uste zure alderdien guztiek hori pentsatzen dutenik, eta PSren gazteriek ere saria, berdintasun saria eman zioten Irungo alarde parekideari, eta uste dut ez etozela bat zure ikuspegiarekin. Aipatu zu hori, gordintasun maila jetxi dela, jendeak lasai eta pozik ospatzen duela, egun hori tegila da. Bake sozial bat lortu da nola baite. Egoera normalizatu da nola baitere. Beste kontua da, lortu dugun berdintasun, parekidetasun egoera batera iristea. Eta baitaren nabarmendu duzu etengabe, hemen ez dagoela arazo sozialik, ez dagoela gatazkarik, eta hemen arazo bakarra dela ekainaren 30ean erakunde publiko hainbatek desenbarko egiten dutela Irunen. Egia da, erakunde publiko asko joaten direla Iruna alarde parekidea babestera, eta egia egoera horrek ere sortu du, nik ustez sortzen diola Irungo udalari desotasun bat, nabarmentzen duela hor badagoela gatazka bat konpontzeke. Baina erakunde publiko egiten duten bakarra ez da hori. Jakingo duzun bezala, erakunde publiko batzuk implikatu dira, erakunde arteko mahai bat sortu dute, hor daude Gipuzkoako Foru Aldundia emakunde eta arartekoa, eta gatazka konpontzeko lanean ari dira. Jakin nahiko nuke, badaukazun asmorik, erakunde arteko mahai horretan parte hartzeko, elkarlanerako, gatazkaren konponbidean parte hartzeko. Nabarmen gogoratzen du berriz, gatazka existitzen da, beste kontu bada, ze postura hartzen dugun gatazka horren aurrean, ukatzen dugun gatazka edo benetan lan egiten dugun gatazka hori konpontzera begira. Eta denbora gortu zaiten ez, gero jarraituko dut. Bai, mila esker. Talde Popularretik Ruiz Andreak du hitza. Gracias, presidenta. En principio las comparecencias no debieran ser para volver a reproducir polémicas y discursos políticos que yo creo que a estas alturas todos conocemos ya de todos, ¿no? Sino, bueno, tal como ha hecho Ilan para el reglamento Bildu, para pedir explicaciones al compareciente, ¿no? Sí que resulta un tanto extemporáneo, ¿no? Por la fecha, pero también le diré, señor Santano, que yo le agradezco mucho su exposición. Iba a decir que no había tenido la oportunidad de escucharle nunca en persona, y yo ahora diría que no he tenido la suerte de escucharle nunca en persona, no había tenido, porque aunque es algo que todos los vascos hemos seguido por los medios de comunicación, y como usted comprenderá, tengo compañeros de mi formación política que también me lo han podido contar de primera mano, siempre es muy esclarecedor escuchar al alcalde de la ciudad, que por algo lo es, lo han elegido así sus ciudadanos, yo eso respeto mucho, ¿no? Y entiendo también su
obsesión, diría, por hacer de esa fiesta algo en lo que impere la convivencia y la tolerancia, ¿no? Yo no sé si es comodidad lo que usted ha tenido en esta comparecencia, lo que sí que ha sido es convincente. El grupo de la opinión de mi grupo político es conocida ya por todo el mundo y le agradezco sus explicaciones y lo único que espero y confío en que en el futuro se pueda seguir teniendo la fiesta en paz. Gracias. Mila esker, alde sozialistatik Fresno Andreak duitza. Gracias, presidenta. Quisiera en primer lugar dar las gracias a José Antonio Santano, alcalde de Irún, por estar hoy aquí. Aunque nos hacemos eco del malestar en cierta manera, que tiene usted razón, debe tener que venir a comparecer cuando hay temas mucho más importantes y más trascendentes. Pero bueno, no está mal que haya tenido la oportunidad de estar aquí y de que a todos los que no somos de Irún, pues nos haya explicado cómo es todo esto. Bien, quiero también expresar el respeto a toda la ciudadanía de Irún. Desde luego, desde mi grupo socialista, a su ayuntamiento, a todos los vecinos y vecinas, nuestro mayor respeto. Creo que la ciudadanía ha avanzado en los últimos años en el respeto y la convivencia entre dos formas diferentes de ver y vivir el alarde. Y que eso garantiza que cada uno pueda hacerlo dentro de la legalidad y a su manera. Usted ha llegado a decir que los dos alardes no son el conflicto, son la solución y que la ciudad va por buen camino. Estamos de acuerdo. Pero sí que me gustaría que nos podría explicar qué forma o si puede haber una forma para mejorar el ambiente de esta incomodidad que algunos quieren marcar. Y que pueden suscitar todavía pues diferentes formas de entender una misma fiesta. Es una fiesta con mucha tradición, no nos cabe ninguna duda, y que se entiende de una manera distinta por unos y por otros. Pero lo importante es que hay una fórmula de convivencia para que en la celebración del alarde de Irún se respire un clima de paz dentro del marco de la ley que existe y del respeto de los derechos de todas y todos que existe. Es bueno que perdure la convivencia pacífica y la cohesión social. Bien es cierto que se reconoce la labor de la participación de la igualdad. Todos la reconocemos, por lo menos el Grupo Socialista la reconoce. Existen reconocimientos por el alarde público, reconocimientos dedicados al trabajo, desarrollo en favor de la igualdad de género en el alarde público de Irún, reconocimientos por los muchos años de esfuerzo que tantos hombres y mujeres, gente con nombres y apellidos, que inició en su día un camino para que un pueblo, el de Irún, pudiese festejar un alarde con la participación de todas y todos. Una de las personas que sienten de corazón el día de San Marcial. La tradición ha ido variando y eso es bueno, siempre en favor de la convivencia. Le seguimos desde nuestro grupo animando a que se siga por ese camino en favor de esta convivencia. Y nada más, muchas gracias, señor alcalde. Mi esker, Fresno Andrea, eta lehenengo txando amaitzeko Euzko Abertzale taldetik Arrizabalaga Andreak du hitza. Eskerrik asko batzorde burua. Antes que nada, me gustaría excusar a mis compañeros de partido ante el señor Santano, puesto que desgraciadamente coincidían en la misma hora su comparecencia junto con un acto organizado por Interrupo de Derechos Sexuales y Reproductivos. Han tenido que acudir al mismo y quisiera mostrar sus disculpas. Muy bien, muchas gracias. Gracias también por haber acudido a esta comparecencia y por las explicaciones. Sí que me gustaría poner en valor, ante todo, el valor cultural e histórico del alarde, y tal como el señor Santano ha comentado, el alarde de Irún es la expresión cultural e histórica más importante de la ciudad, y esa cuestión es clarísima. Voy a pasar a la euskera si no le importa. Baina, Eusko Jaurlaritzaren jarrera eta aurreko gobernuen jarrera argia da gai honetan.
Hondarribiko eta Irungo alardeen gatazkaren hasieratik jarrera argia azaldu du emakumeek bi udal horietako alardeetan berdintasunean parte hartzearen alde. Gure gobernua beti joan da alarde mistuaren ondoan eta eskumena duten erakundeei eskatu zaie beharrezko neurriak har ditzatela emakumeek gizonen baldintza beretan parte har dezaten jai giroko ekitalde publiko horietan. Defendatzen dugu Eusko Jaurlaritzaren partetik alardeetan emakumeek berdintasunean parte hartzeko duten eskubidea bermatu izana. Jaurlaritzak lehenengo pausuak eman ditu konponbide baten bila, Etxeberria andereak komentatu duen modura, Emakunde, Arartekoarekin bat eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bat. Eta ematen ari da harreman zuzen bat gatazkarekin lotura zuzena baita duten tokiko eragileekin. Ze asmorekin, epe laburrean oinarrizko akordioak bilatzekoa. Egungo alardeak elkarbizitza eta errespetu giroan egin dadin bai, eta aurrerantzean elkarrizketa bideak irekitzea eta hurrengo alardeetarako elkarbizitza hobetzea auziarekin lotura zuzena duten tokiko eragileekin lan eginez. Argi dago, azken 17 urte hauetan esfortzu ezberdinak egin direla, erakunde eta pertsona ezberdinen aldetik, baina argi dago baita ere, eta hau azpimarratzea garrantzitsua da, pertsona guztien gain dagoen beharra dala. Gizartearen beharra ere bait dala. Eta horretarako inposaketak ez dira inoren lagun. Beraz, landu beharreko zerbait da, guk horrela uste dugu, lan egin behar da horren ganean, ez inposatzeko zerbait eta horretan jardungo du Jaurlaritzak lehendakariaren konpromesua publikoa izanik gai honetan. Berdintasunaren aldeko bidean aurrera jarraitu beharra. Askatasuna eta errespetua uztartu behar direlarik. Besterik ez, eskerrik asko. Ni esker Arrizabalaga andrea, eta orain erantzuteko alkatearen txanda izango da. Mi esker. Bueno, yo creo que lo más importante se ha dicho, pero algunas cosas quisiera completarlas brevemente, para no alargar más la comparecencia. Bueno, a la señora portavoz del Grupo Popular, señora, le agradezco sus palabras. Yo he tratado de explicar en conciencia y desde el conocimiento que tengo de lo que pasa en Irún. He dado un punto de vista, evidentemente, ¿no? Pero le puedo decir que es compartido por una inmensa mayoría, ¿eh?, de hombres y mujeres de Irún. Yo creo que por una inmensa mayoría. Le agradezco sus palabras y un poco más a la señora Fresno del Grupo Socialista, pues también le agradezco mucho sus palabras y me preguntaba, ¿no?, por qué se puede hacer para mejorar el ambiente. Bueno, yo creo que primero trabajar muy discretamente, como hemos venido haciendo precisamente con decisiones de diverso tipo que yo creo que ayudan mucho a la convivencia y al orden en ese día, ¿no? Eso es un trabajo que es de pequeñas cosas, que en el que siempre estamos encima, por eso es lo que a mí como alcalde me importa y me preocupa, y yo creo que eso irá bien. Yo le diría, y aprovecharía también para luego contestar a la portavoz de Bildu, quitar el ataque externo, porque yo creo que en este momento eso se vive en la ciudad como una agresión sin justificación. Decía usted, señora Arrizabalaga, que las imposiciones no son buenas. Es evidente que las imposiciones no lo son. Pero yo creo que hay una cosa de todo lo que he oído aquí que me ha preocupado mucho. Porque usted ha dicho que no comparte la sentencia o que no coincide con la sentencia del Tribunal Supremo. Oiga, yo le diría, a mí me da igual, ¿eh? Y le respeto que no coincida, pero usted la tiene que cumplir y aceptar y acatar. O sea, a mí lo que no me vale es que uno diga, bueno, esta sentencia, esto como lo de los principios de Groucho Marx, tiene usted estos, pero si no, tengo estos, si no le gusta, tengo los otros. O sea, las sentencias, cuando me van bien a mí, hay que cumplirlas, acatarlas del primero al último. Cuando no me dan la razón, bueno, no coincido con ellas. Oiga, coincida o no coincida, esto es un estado de derecho. Las sentencias se cumplen, se acatan y se respetan.
Y yo le pediría que en eso fuera más clara, porque decirme, no coincido con la sentencia del Tribunal Supremo, oiga, casi nada, bueno, pues fíjese usted, ¿no? No coincide con la sentencia del Tribunal Supremo, pues qué pena, ¿para el Tribunal Supremo o para usted? ¿El problema quién lo tiene? Pues lo tiene usted, porque el Tribunal Supremo, de guste o no, es el último órgano jurisdiccional de este país. Por tanto, pues tiene usted que acatarla y respetarla. Y no puede seguir diciendo que es discriminatorio lo que no lo es. Porque, mire, vulnerar un derecho humano es una cosa muy seria. O sea, es que a mí me parece que a veces se habla con un poco de frivolidad. Permíteme que se lo diga. Y entonces se habla de vulneración de derechos humanos como si esto fuera, bueno, pues como quien va a comprar el pan. Oiga, vulnerar un derecho humano, yo no me lo tomo ni de forma frívola ni me lo tomo a broma. Es que es muy serio. Un derecho humano es una cosa muy seria. Y usted dice que se vulneran derechos humanos. Eso lo tiene que decir un tribunal. Y es que tenemos un tribunal, que es el Tribunal Supremo, que le ha dicho que no se vulnera ninguno, que no hay discriminación, que no se contraviene el artículo 14 de la Constitución. Oiga, ¿por qué se empeña usted en decir lo contrario? O sea, que no les dan la razón. Muy bien, pero acéptenlo. O sea, aquí ustedes tenían una idea con este asunto. Es la película que yo me hago y creo que se hace todo el mundo en Irún. Ustedes tenían una idea y hay un contratiempo, que es que el Tribunal Supremo no les ha dado la razón. Pero ¿qué más da? Oiga, yo sigo con lo mío, ¿no? Oiga, no, es que no es así. Es que es muy importante lo que yo le estoy diciendo, ¿eh? Yo no sé si usted es consciente de lo que ha dicho. Usted habla de se vulneran derechos humanos. Bueno, el Tribunal Supremo no coincido con él. Pues qué bien, no sé, es que en función de eso, fíjese usted todo lo que podría decir yo aquí. Pues no le quiero ni decir lo que estaría pasando hoy aquí si el que hubiera dicho eso soy yo. Si yo estuviera incumpliendo, bueno, no estaría aquí, evidentemente. Si estuviera incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo, ¿dónde estaría yo? Si estuviera dando permiso como ayuntamiento a un acto discriminador o vulnerador de derechos, ¿dónde estaríamos? Bueno, es que, bueno, por Dios, ¿dónde estaríamos? Pues no, porque hay unas leyes y hay que cumplir, hay unas sentencias y hay que respetarlas. Yo le pido eso, que respete la sentencia del Tribunal Supremo y, por tanto, y con eso voy terminando, claro, que acepten ustedes que cuando se dice que un acto es discriminatorio, eso no es una ocurrencia y cada uno puede decir sobre lo que le parezca es discriminatorio. No es así. Un acto es discriminatorio si lo dice un tribunal. Uno comete un delito si lo dice un juez. Y, por tanto, si hay una sentencia que dice que uno no ha cometido un delito. Además, es que en este caso ya no hay dudas. Le he leído el párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, es decir, que desde hace 6 años, no es nueva. Ojo, pues no sigan por esa línea, porque es que yo creo que ustedes no son conscientes. Pero, claro, todo el mundo, ¿qué piensa? Joder, los de Bildu, cuando les dan la razón, bien, y cuando no, pues no coinciden, ¿verdad? Eso no puede ser. Y entonces, por eso voy yo a la capacidad de decidir de los ciudadanos de Irún, porque están en el marco de la legalidad. Yo no le estoy planteando que uno pueda decidir lo que le dé la gana, evidentemente que no, porque hay que atenerse a las leyes, a las normas, y decir, arriba tenemos la Constitución, el Estatuto, tenemos un marco normativo. Hasta que se cambie. El día que se cambie habrá otro. Pero tenemos un marco normativo. Hombre, dentro del marco normativo, pues por supuesto que derecho a decidir. Jo, faltaría más. Y yo lo reclamo para los ciudadanos y ciudadanas de Irún. Y mi consejo, y con eso termino, es vayan ustedes a Irún. Vayan a pie de calle. O sea, no vayan solo al balcón el día 30. Vayan a la calle. Pregunten a las mujeres. Hay miles que les van a decir, cada una tendrá su opinión, pero la gran mayoría les van a dar su opinión. No pregunten a los hombres si no quieren. Pregunten a las mujeres de Irún. Y les van a decir ¿cómo lo ven? Y les van a decir, la mayoría les van a decir esto mismo, que les estoy diciendo yo. Tenemos una sentencia que nos avala, cada uno puede celebrarlo de la manera que le parece. Oiga, ¿por qué vienen ustedes todos los años a decirnos que somos muy mala gente y que somos machistas y que practicamos violencia machista? Y que ¿para qué valen las sentencias? Porque eso nos deslegitima un poco a todos, porque luego cualquier ciudadano podrá decir, cuando haya otro tipo de sentencias, oiga, pues yo pues también me la salto, porque a mí plin, ¿no? O sea, yo puedo respetar la opinión de que a uno le guste más un alarde que otro. No estoy entrando en ese discurso. Es respetable. Que a usted le gusta más, que a usted le parece mejor. Me parece estupendo. Pero no descalifique al alarde mayoritario. Es lo único que le pido. Yo me pongo aquí de escudo de los ciudadanos de Irún. Porque me parece injusto que se esté descalificando a una mayoría social que tiene la legalidad de su parte. Es lo único que le pido. No le estoy diciendo que renuncie a sus convicciones. Oiga, no le digo eso. Eso sería lo último que se me ocurriría a mí en este Parlamento. Lo que le pido es que respete a aquellos que tienen la legalidad de su parte y que son la mayoría social. Y sobre todo que respete a las mujeres de Irún. Eso es lo que le pido. Millesker. Bigarren txandaren beharra, bai. Euskal Herria Bildutik Etxeberri Andreak duitza. Millesker. Ez dut uste Irungo emakumei errespeturik ez izatea denik emakumeek alardean parte hartzeko aukera izatea. Eta gero nahi duenak parte hartuko dut, nahi duenak ez. Ez dut uste horre errespetua ez horik dagoenik.
aipatzen zenuen kanpoko eraso bat bezala bizi dela, kanpotik egiten den agresio bat, justifikaziorik gabea. Kezkagarria dena da niretzat, osea, agresio ikustea instituzio batzuk egiten duten bisita batean, eta instituzio batzuk egiten duten harrera batean. Eta ez ikustea agresiorik eta eskubide urraketarik emakumeei, ez? Ukatzen zaienean festan gizonen baldintza berdinetan parte hartzea. Baina bueno, hortan ez dut insistituko, ze oso argi uzten duzu horrere zein da zure postura, legalitatean babesten zara, eta diozu guk ere nolabait Espainiako auzitegi batek dioena ontzat eman behar dugula, baizu. Orain dela urte batzuk arte emakumeek ez zuten botu emateko eskubiderik. Eta legeak hori jasotzen zuen. Eta horrek ez du esan emakumeak diskriminatzen zirenik. Orain dela urte batzuk arte, emakumeak jipoitzea, senarrak bere emaztea jipoitzea, legala zen. Hortaz, legalitateren argudioak ez digu balio, inondik inora. Gehiengoenak ere ez esan dizuan bezala. Ez dugulako uste gehiengoentzat gobernatzen denik. Herritar guztientzat gobernatzen da. Hortaz, erakunde publikoek bermatu behar dutena da, herritar guztien eskubideak babesten direla. Ez herritarren gehiengo batek nahi duena egiten dela. Eta herritarren gehiengo batek beste herritar batzuk bazertu nahi baditu, berriz galdera. Kasu hortan erakunde publikoek zer egin behar dute. Eta gure jarduera eta gure irizpideak ez ditu gidatuko Espainiako tribunal batek. Kasu honetan gure jarduera gidatzen duena parekidetasuna eta parekidetasunaren aldeko borroka. Eta horretan jarraituko dugu. Eta nik uste eta agerraldi hontatik gaur ezin dugula besterik atera, oso argi gelditu da zein da zure diskursoa, esandakoa oso eroso eta behestuta ikusten duzu zure burua, lastima da, kezkagarriena da, ez dugula ikusten, inolako borondaterik eta asmori dagoenik udalaren aldetik, talkatearen aldetik, gatazkaren konponbidean implikatzeko, hori erakusten zigun baita ere aurten udalean gertatu denak hirugarren berdintasun planarekin, ze hirugarren berdintasun plana eginda, herritarren parte hartzean oinarritutako metodologia batean, eta behin udalak berdintasun planaren proposamena eskuartean izan duenean, jaiparekidei zegokion kapituloak kendu du, azalpenik eman gabe, eta jaiparekiden kapitulo horretan jasotzen ziren alardearekin lotutako ekintzak, emakundek ere uste dut gomendio batzuk egin dizkizuela horren inguruan, esanez, alardeen gatazka konpondu beharreko gatazka badela, eta berdintasun planean udalak jaso behar dituela neurri batzuk alardeetan emakumeek parte hartzeko aukera izan dezaten, eta udalak udal bezala ere egin behar ditula keinu batzuk, gesto batzuk zilegitasuna emateko alarde parekideari. Jakineko nukea emakunderen gomendioa kontuan hartu dituzuen eta barneratu dituzuen berdintasun planean, alare egia da berdintasun plana emakunderen gomendioen gainetik onartu duzuela pasaden uztailean, baina bai horrek adierazten digu nolabait alardeen gatazka ezkutatzeko joera edo beste noiz baiterako uztekoa edo ukatzekoa behintzat. Eta azkeneko galdera, zuretzat onargarria da herritarren zati bat baztertzea. Motivazio edo zein delarik ere, berdintzain motivazioen tradizioa, gehiengoaren borondatea edo legalitatea. Zilegi da edo onargarria da herritarren zati bat baztertzea. Eta kasu horretan erakunde publikoen paperak zein behar luke. Eta bukatzeko jakineko nukena da, alarde parekideari harrera egiteko asmorik bote duzu. Mila esker. Mila esker, talde popularretik bai. Ruiz Andrea duitza. Gracias, Ruiz Andrea. No tengo más preguntas que formularle al alcalde de Irún. A mí, desde luego, al grupo que represento, si nos valen los argumentos de legalidad y los argumentos también de mayorías, puesto que esas mayorías luego tienen una representación también en el marco de derecho y en este caso en la institución que usted representa, y creo que es suficiente lo que ya se ha expuesto en esta comisión. Gracias. Esker, talde sozialistatik, Fresno Andreak duitza. Gracias, presidenta. Nada, agradecer al señor Santano que hoy esté aquí. Gracias por su comparecencia. Desde luego que al Partido Socialista no nos queda ninguna duda que se está haciendo buen trabajo, que no existe ningún tipo de conflicto y que no se sobrepasa la legalidad.
Le animamos a que siga en el camino a favor de esta fórmula de convivencia y desde luego nos ha quedado muy claro que no hay ningún conflicto ni ninguna discriminación en el municipio de Irún referente al alarde de Irún. Y nada, muchas gracias. Esker, Eusko Abertzalea taldetik Arrizabala banderak duitza. Eskerrik asko batzordeburua, nada, simplemente nos gustaría que el señor Santano cambiara esa sensación, esa percepción que tiene de desembarco de las instituciones y únicamente invitarle a que colabore con ellas en buscar una solución. Nada más, muchas gracias. Mi esker, eta puntua maitzeko Santano jaunak duitza. Mi esker, voy a intentar ser breve para, si es posible, terminar. Me gustaría, vamos a ver, la agresión que yo considero que se produce no es por la presencia, es por las declaraciones, lo que se dice, cómo se califica, bueno, pues continuamente, año tras año, cada vez sube el tono, incluso un poco más. He leído unas declaraciones del diputado general de Gipuzkoa, podría leerles otras cuantas del mismo tono. Yo creo que eso hace mucho daño, eso es, lo considero una agresión. Lo mejor para que no se pueda, para que yo no discuta, es que no hubiera desembarco. Eso sería, yo no he utilizado la palabra desembarco, he hablado de asedio, ¿no? A mí me encanta que vengan las instituciones a Irún, a mí me encanta que vengan, pero hombre, el día 30 de junio, solo el día 30 de junio, y para decir las cosas que dicen, pues la verdad yo preferiría que se quedaran en su casa, sinceramente, pero bueno, eso es una opinión, es una opinión. Usted ha hecho una comparación, claro, es un poco trampo, con el derecho a voto de las mujeres, con la violencia contra las mujeres. Ha mencionado esto, nos ha dejado caer, ¿no? Eran legales, pero el Estado que amparaba eso no era democrático. El Estado que amparaba eso no era democrático, se lo digo con todas las letras. Y yo creo que eso no se puede comparar. No eran democráticos esos estados. No eran. En el que vivimos hoy se reconoce la igualdad de hombres y mujeres, está establecida en la Constitución. Y de hecho es evidente que bueno, ese es un tema por el que trabajamos. Trabajamos todos, ¿eh? Porque yo le voy a decir aquí con claridad que no voy a entrar en los temas que no afectan a la comparecencia, el plan de igualdad y demás. Si quieren otro día, me piden también otra comparecencia, podemos hablar de eso. No la pidan, por favor, eso lo decía en tono de... Pero este es un asunto, el plan de igualdad, que afecta también al Ayuntamiento de Irún y a la ciudad de Irún. Entonces, no entren ustedes en eso porque yo creo que tampoco les corresponde. Ustedes tienen sus representantes allí que ya nos dicen lo que nos tienen que decir, lógicamente, y yo ante el Pleno de la Corporación sí que hablo de estas cosas, ¿no? Y, bueno, me vuelve a preguntar por la discriminación a una parte de la ciudadanía. Yo es que le vuelvo a decir que, en fin, no sé por cuántas veces lo repetiré, pero que no existe, y le he dicho por qué. Y el 30 de junio, pues mire, yo tengo una obligación que es la que cumplo a rajatabla, que es conseguir que haya paz, convivencia y respeto ese día. Trabajo como un león para que eso sea así. Creo que lo hemos conseguido estos últimos años. Y tengo que cumplir una serie de obligaciones ese día y, desde luego, yo no recibo, ¿eh? Yo no recibo a ningún alarde. Yo no... En fin, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero eso lo hacen el resto de instituciones que le entregan la bandera y demás, que hacen un recibimiento. Yo veo desde el ayuntamiento un acto de alarde sobre el que se me ha pedido permiso y autorización, que es el único sobre el que se me ha pedido permiso y autorización, porque le vuelvo a decir que el conocido como alarde mixto funciona como una manifestación autorizada por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Ahí es nada. Pero, en fin, sobre eso, si quiere, luego podríamos darle más detalles. Por mi parte, pues agradecerle sus opiniones. A mi esker, bueno, mi esker Santano jauna gurekin gaur izateagatik. Eta etxingo dugu pixka bat, CR-koak prest daude hemen diren jakitzeko, esango dizuet.